Bienvenidos seas, mi querido consumidor, a este tu espacio. Mira quién tenemos de este lado, se trata de Oppo A57. Este nuevo smartphone por parte de Oppo que aquí te voy a mostrar y te voy a decir todas sus características. Así que si tú las quieres conocer, yo te invito a que te pongas súper comodísimo porque hoy vamos a conocer a Oppo A57. Sin duda, lo primero que vemos es el embalaje que viene en color azul con la letra gigante A, porque es Oppo A57. Bien, vamos a abrir esto súper rapidísimo para que lo veas más de cerca y me digas qué te parece. Pero antes de seguir con este video, ya sabes, suscríbete a este canal en caso que no estés suscrito y actívate esa campanita de notificaciones para cuando suba nuevo video YouTube te notifique. Y ya sabes, sígueme en mi Instagram y en mi TikTok. Porque ahí subo contenido que nunca va a salir en este canal. Bien, vamos a abrir súper rapidísimo esto porque aquí el fabricante nos está añadiendo la herramienta para extraer esa dichosa SIM. También tenemos aquí manuales de usuario, más guías rápidas y también contamos con una funda plástica, pues para que no hagas un gasto adicional, ¿no? Se podría decir, y así también protejas al dispositivo de todo mal. Y mira, aquí está el smartphone, el celular, como le quieras llamar el dispositivo, que viene en color. Viene en color verde. Su diseño tan favorable, tan bonito, que es Oppo Glow, que sin duda luce muchísimo este color verde, parece como un color verde mentoso o algo así. Pero dime, ¿te gusta el diseño? ¿Te agrada? A mí sin duda me gusta muchísimo porque no solamente es un verde, sino que tiene como pequeños diamantillos ahí adentro, porque la parte trasera pareciera cristal, pero no lo es. Vamos a ver qué más nos está integrando el fabricante. Aquí tenemos un cargador que es de carga rápida, que es su SuperBook, que es de 33 watts de potencia. También contamos con cable USB con entrada tipo C, que está de este lado. Ahora sí, enciendo el smartphone y nos vamos súper rapidísimo con esas características, pero antes... Ahora sí, vámonos con las características de Oppo A57. Vamos a hablar sobre los materiales de fabricación que nos está integrando el fabricante, porque algo que me gusta muchísimo que nos incluyó aquí es el diseño, pero eso no es todo, sino que también los materiales de fabricación, que aunque es policarbonato, quiero que escuches... No parece policarbonato, pareciera como un acabado en cristal. Creo que es lo que más me agrada, que tenga materiales de fabricación que es policarbonato, pero no parece, parece como más cristal. Bien, parte trasera policarbonato y en el chasis contamos con más policarbonato que este. Pues déjame decirte que parece aluminio, pero no lo es. Así que pareciera que tenemos materiales de fabricación pues más premium, se podría decir. Ahora sí, vámonos con la botonera física, ya que en un lateral tenemos el botón power, pero este botón también funciona como sensor de huella digital. En el otro lateral tenemos la ranura para extraer la SIM. También tenemos botón de volumen más, volumen menos, y en la parte de arriba no contamos con absolutamente nada. Y en la parte de abajo tenemos la entrada jack 3.5, tenemos la entrada tipo C y un altavoz. Eso sí, debo de mencionarte que la ergonomía se siente bastante bien en la palma de la mano. Me gusta mucho el diseño y cómo se siente el dispositivo en mano, porque no se siente como un smartphone pesado. Y respecto a su pantalla, pues sí, aquí Oppo nos está incluyendo una de 6.56 pulgadas, resolución HD+. Tasa de refresco estándar porque es de 60 Hz, así que una normalita tasa de refresco. Y eso sí, tenemos un procesador que va a ser el Helio G35, que ya veremos a ver qué tal corre en jugabilidad. Pero no me quiero adelantar, no sé si vaya a correr bien los juegos, por eso te digo, no me quiero adelantar. 4 en RAM y 128 GB de almacenamiento interno, pero lo bueno es que puede ser expandible por medio de microSD hasta 1 TB. Ahora sí, vámonos con las cámaras traseras porque es un punto muy importante y que los consumidores obviamente quieren conocer, ya que en la parte trasera solamente contamos con un lente y estos lentes están acomodados en un formato rectangular. Como te puedes dar cuenta, contamos con inteligencia artificial y también contamos con un flash LED. Eso sí, debo de mencionarte que aquí el primer lente, que es el lente principal, es de 13 megapíxeles, pero también contamos con un lente monocromático de 2 megapíxeles. Mientras tanto, que en su parte frontal contamos solamente con un lente que es de 8 megapíxeles. Eso sí, hay que hablar sobre el sistema operativo, ya que aquí nos están incluyendo Android 12 y capa de personalización ColorOS 12.1. 5000 mAh de batería, que sin duda se agradece muchísimo para que tengamos batería para todo un día. Y aquí una observación muy grande.
Oppo nos hace referencia que este smartphone se va a cargar al 50% en tan solo 30 minutos, que posiblemente en una hora pues ya lo tengamos cargado al 100%. ¿Será cierto? No lo sé. Así nos lo promete el señor Oppo. Y bien, vamos a hablar también sobre los métodos de seguridad, porque como te iba mencionando, contamos con desbloqueo dactilar que se encuentra en un lateral, al igual que también desbloqueo facial, que ya sabes perfectamente cómo se hace, ¿no? Y este smartphone pues también cuenta con certificación IPX4. Esto quiere decir que esta certificación es que el smartphone es contra pequeñas salpicaduras de agua, más no es sumergible. Y ahora sí, vámonos directamente a hablar sobre el precio, porque para México tú lo puedes adquirir un precio de 5,999 pesos. Cambio de dólares, algo así como $299 aproximadamente. Ya sabes que si te gustó este video, deja ese delicado y delicioso like, que sin duda te lo voy a agradecer demasiado. Ya sabes que esto me ayuda muchísimo para seguir generando contenido, porque a mí me encantan los likes. Y creo que eso es todo, ¿no? Sí, así que sin nada más que decir, me despido. Ya sabes, yo soy Mari Ruiz, te deseo como siempre lo mejor de absolutamente todo este mundo, pero espérate, porque te voy a recordar que consume, pero consume global. Y ya sabes, escoge de estos videos que van a estar apareciendo a continuación, porque estoy muy segura que te van a gustar. Y por qué no, comenta en esa caja de opiniones qué opinas de este dispositivo, qué opinas de su precio, al igual que opinas de sus características. ¿Y por qué deberías opinar? Pues para debatir aquí todos.